Què tal? Bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per haver vingut i perdoneu del canvi horari. Ja sabeu que tradicionalment els fem a les 7, però avui teníem que organitzar-lo de manera que li donés temps al nostre conferenciant de tornar a la seva pàtria madrilenya, que ha de tornar esta nit. Bé, avui la veritat és que és un gran plaer perquè fa molt de temps que volíem tindre... Hola, passeu, passeu. Fa molt de temps que volíem tindre amb nosaltres a Luis Ángel Sánchez Gómez, perquè des de fa temps seguim amb molt d'interès les coses que fa i publica. I quan, dintre dels cicles aquests que coordinem l'Alfons Zarzoso i jo dels objectes perduts, pues, ens va semblar que era un moment oportú. També és veritat que per el tema que teniu ja en la pantalla i que ara comentarem un poc, és una miqueta ofensiu incloure les exhibicions etnològiques vives en un cicle que es diu Objectes perduts. Però de tota manera sí que n'hi ha una certa relació amb això, no? Per la cosificació, no? Que molts d'aquests éssers humans que eren exhibits per diferents indrets de l'Europa de finals del segle XIX i de principis del segle XX, tenien, no?, de tractament gairebé entre la frontera de l'objecte. No? De tota manera, la producció, diguem, tant historiogràfica com antropològica, perquè Luis Ángel Sánchez Rojo es mou en una frontera disciplinar, no? La frontera entre la història i l'antropologia. De fet, no és casual que també hagi fet moltes coses de història de l'antropologia, que és una manera, en certa manera, de reflexionar conjuntament en l'espai fronterer disciplinari en el qual ell es mou. Ell ha treballat molt també en història de l'arqueologia i en història de l'antropologia, col·laborant en obres col·lectives sobre diccionaris biogràfics de antropòlegs i arqueòlegs espanyols, i des de fa molt de temps treballa en aquest tema de les exhibicions etnològiques vives, no? I d'altres col·leccions, a mi tant camí també entre objectes humanitzats, diguem, o humans deshumanitzats, en certa manera. Ell va fer un primer llibre, o almenys el primer llibre que nosaltres vàrem llegir d'ell, és un llibre del 2003, no? El llibre que es diu Un imperi en la vitrina, no? Dedicat al colonialisme espanyol en el Pacífic, i a el llibre està sobretot centrat en l'anomenada exposició de Filipines, l'exposició de les Filipines que es fa en Madrid en 1887, que és una exposició importantíssima, també singular en molts aspectes, i on ja n'hi ha allí un estudi sobre els filipins, els habitants de les Filipines que van ser exhibits en el context d'aquesta exposició. I després, 10 anys després, ell publica un llibre molt més ambiciós, un llibre realment impressionant, que és el llibre que se titula Dominación, fe y espectáculo, las exposiciones coloniales y misionales en la era del imperialismo moderno, un llibre també publicat en el CSIC, en 2013, no? On en realitat tenen cabuda tota una tipologia d'exposicions, de les quals jo crec que avui també ens farà algun plantejament inicial, no? Perquè l'exposició de les Filipines és clarament una exposició governamental, diguem, del colonialisme espanyol, però organitzada per el Ministeri d'Ultramar, per el català ministre d'Ultramar en aquell moment, no? El català de Vilanova i la Geltrú, que això és el que fa que bona part de la col·lecció fotogràfica d'aquella exposició i d'aquells éssers humans filipins estiguen en aquests moments en el Museu Víctor Balaguer en Vilanova i la Geltrú. No? Bé, aquesta és una modalitat d'exposició, però després el Luis Ángel ha anat ampliant-se a altres exposicions coetànies que són força diferents a les governamentals, encara que també tenen aquest tipus de material humà exhibible, que són les missionals, per una banda, i després les comercials són les purament de negoci, com la que hem fet servir nosaltres per a l'anunci, i amb això acaba ja i no vos furte més temps. És que és un tema tan interessant. Bueno, hem fet servir per a l'anunci, no sé si heu vist, una fotografia de l'exposició d'uns
Aixantis, que va haver a Barcelona en 1897, en un solar que n'hi havia en la Ronda Universitat, a l'alçada més o menys entre Balmes i la plaça Catalunya. Algunes fotografies d'aquella exposició estan en l'arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, per això l'han fet a servir citant l'AFEC, encara que molt altre material gràfic d'aquella exposició. I aquella està en altres llocs. I aquella era una exposició clarament comercial d'un empresari francès que es dedicava a exhibir aixantis per tota Europa o per diversos països europeus i que va vindre a Barcelona i després va anar a Madrid també, la dels aixantis. Molt bé, aquests zoos humans, per tant, han sigut un dels interessos. Luis Ángel ha estudiat moltes altres coses, però nosaltres esta vegada l'hem volgut aquí perquè ens parli d'això. L'última publicació que coneixem referida a aquest tema de Luis Ángel és un article en anglès, precisament, Human Zoos, del 2013, i després les següents produccions historiogràfiques de Luis Ángel han anat cap a un altre tema que també ens interessa molt i que potser farà que l'any que ve en Objectes Perduts 3 vinga, perquè és la història de les exposicions anatòmiques i dels models anatòmics, i ella està estudiant l'apassionant història del Museu Anatòmic del doctor Velasco en Madrid, però això és un altre tema del qual, si tot va bé, a veure si l'any que ve el podem convidar una altra vegada. Esta vegada, Exhibiciones Etnológicas Vivas, gràcies, Luis Ángel, i tens la paraula. Pues moltes gràcies i ja està. En català un poco más, gràcies a tots. Bueno, me iba a levantar, si no les importa, porque estoy acostumbrado a hablar en clase de pie y es que me ahogo hablando sentado. Bueno, quiero dar las gracias a Pepe Pardo y a Alfonso Zarzoso por haberme invitado y obviamente también al CSIC y al Instituto de Estudios Catalanes por estar aquí, porque es una oportunidad realmente que me llena de... Es un tópico de satisfacción estar hablando aquí y sobre estos temas en un contexto que tanto el contexto del que voy a hablar aquí un poquito como el que acaba de comentar Pepe, es que se involucra directamente con las actividades que están realizando ellos ahora mismo. Bueno, vamos a ir directamente al tema. El título de la charla, de la conferencia, como quieran llamarlo, es Exhibiciones Etnológicas Vivas, un subtítulo muy largo, descriptivo, para intentar decir de qué vamos a comentar, de qué vamos a hablar aquí. Antes de nada, lo que quiero decir es de lo que no vamos a hablar. No voy a hablarles aquí de la presentación, de la exhibición pública de individuos considerados singulares, por razones muy diversas, básicamente por su aspecto físico, gigantes, enanos, gente gruesa, gente con algún problema como estos famosos individuos, que bueno, pues una enfermedad, la hipertricosis, que se presentaban como una especie de semi-hombres, semi-lobos, lobos humanos. No vamos a hablar de este tipo de exposiciones, de este tipo de eventos, aunque en algún momento tendremos que hacer referencia a ellos. Vamos a hablar de otro tipo de... Bueno, tampoco vamos a hablar ni siquiera, aunque aquí saldrá una pequeña referencia, a la presentación pública de individuos exóticos, ya sí exóticos, pero presentados de forma individual y realmente mostrados en contextos feriales, circenses, en los que se muestra la persona, el físico del individuo, acompañado de algún tipo de actividad singular. De lo que vamos a hablar es de otro tipo de eventos más complejos, más variados, más sofisticados, muy diversos entre sí, que tienen que ver con un contexto básico inicial, que es el fenómeno de las exposiciones internacionales y universales. Vamos a hablar en realidad de la exhibición de grupos humanos, de grupos considerados exóticos, primitivos, salvajes, que se presentan ya no solamente por lo singular de su físico, que también, sino porque representan pueblos lejanos, exóticos, como digo, que han sido colonizados, que llaman la atención, que generan interés, morbo entre el público, y como digo, ya la cuestión no es tanto el individuo aislado, sino la comunidad, la idea de que representan pueblos, comunidades que están siendo colonizadas, que están siendo explotadas, y que seguramente habrá que seguir por ese camino hasta que desaparezcan. El contenido de la intervención será este, haremos una pequeña introducción sobre ese contexto genérico que ayuda, no es el que explica únicamente todo esto, pero sí ayuda a comprender de lo que vamos a hablar, que es el de las exposiciones internacionales y universales, que rápidamente analizaremos. Luego veremos una especie de derivación o de complemento de este tipo de certámenes, que son ya las exposiciones coloniales, oficiales o semioficiales, porque es todo un poco complicado.
Nos centraremos luego en las exposiciones etnológicas comerciales, etnológicas, antropológicas, etnográficas, hay, podemos llamarlas de muchas formas, en las que el único objetivo, el único no, el principal objetivo es ganar dinero. Comentaremos algo de lo que se ha hablado bastante menos, que son las etnológicas misionales, las órdenes misionales, tanto católicas, bueno, órdenes, congregaciones, tanto primero protestantes, luego católicas, recurren a la exhibición en muy pocas ocasiones de individuos vivos, eso es verdad, pero también se vinculan con este tipo de planteamiento. A veces asociadas a exposiciones internacionales, otras a coloniales y otras autónomas. Y luego ya veremos los principales ejemplos de este tipo de eventos que se desarrollan en España en los años finales del 19 y el primer tercio del 20. En realidad son pocas porque España no es un contexto especialmente atractivo para el desarrollo de este tipo de exhibiciones, aunque alguna es realmente significativa, sobre todo la de Filipinas. Después tenemos algunas comerciales, tenemos un fantástico evento que es el de la exposición misional de Barcelona en el 29 y bueno, otros contextos más o menos interesantes, más o menos sugerentes. Bien, empezamos muy rápidamente comentando qué son las exposiciones internacionales universales, no podemos extendernos, pero obviamente una exposición internacional universal en el siglo XIX tiene poco que ver con lo que podemos asumir hoy que es una exposición, ni la de Sevilla en 92, ni una exposición en Japón, no. Eran eventos absolutamente colosales, eran los grandes escaparates del progreso, de la ciencia, de las relaciones internacionales, eran algo que no tiene nada que ver con lo que podemos imaginarnos. Las mayores eran espectáculos monstruosos que reunían a millones de visitantes y en los cuales, a través de los cuales competían en realidad los países para demostrar hasta dónde podían haber llegado. El objetivo fundamental inicial es este, mostrar los éxitos económicos, armonizar relaciones internacionales, a veces más que armonizar, quizá exacerbar incluso pasiones internacionales, evidenciar el progreso social, mostrar el beneficio de los ciudadanos, progreso, etc. Y luego, claro, si, hablar de recabar apoyo moral para la continuación de esa especie de quimera que es el progreso económico, científico y demás. Bueno, todos sabemos que la salida de todo este gran fenómeno expositivo se produce en Londres en el 51, 1851, con ese colosal palacio de cristal, el Crystal Palace, que es una obra de ingeniería bestial, tremenda, enorme, que acabó trasladándose y después destruida en un incendio. Bien, aquí lo que tenemos es ese contexto que ya antes teníamos exposiciones, obviamente, antes de estas grandes exposiciones, de esta gran exposición internacional, hubo exposiciones nacionales, había otro tipo de eventos, pero aquí la idea es que el mundo conocido, presente aquello de lo que ha sido capaz, aquello que ha sido capaz de conseguir, de producir, de conseguir. Aquí tenemos presencia de las colonias británicas, obviamente, pero es una presencia que todavía no se vincula con la exhibición etnológica viva. Aquí hay representantes, hay invitados que llegan de India, que llegan de todos los confines del Imperio Británico, pero no se exhibe a individuos en un contexto ferial, no se les exhibe en su condición de individuos singulares. No, no, sencillamente pueden participar como invitados, pueden participar vendiendo objetos. No hay ningún tipo de contexto de exhibición viva de la que vamos a hablar. Bueno, ya sabemos que luego hay una segunda exposición en París en el 55, luego vuelve otra vez a Londres en el 62, París 67, hay una competencia tremenda entre Inglaterra, entre Reino Unido y Francia, al final Francia es la que consigue las exposiciones más inmensas, más brutales, la de 1900 es tremenda. Aquí ya aparece un elemento interesante que va a ir modificando todo esto que estamos comentando, y es que por primera vez en la exposición de París del 67 se instalan los pabellones nacionales, estos que vemos por aquí alrededor, alrededor de este gran... ¿Esto debería funcionar? Pues no se ve. ¡Ay, claro! No se ve porque esta pantalla no es una pantalla para... Estoy acostumbrado a otro tipo de pantallas. Bueno, aquí lo veremos. Esto que vemos aquí alrededor, todo esto, son los pabellones nacionales. ¿Eso qué hace? Reforzar de alguna manera la presencia de esos individuos exóticos, pero sigue sin haber una exhibición etnológica ni de contextos coloniales ni de ningún otro tipo. En el 78 otra vez en París sigue habiendo pabellones nacionales, lo que pasa es que ahora se introduce en un contexto lineal que es la calle de las naciones, todo es muy exótico, mucha presencia exótica, mucho individuo singular, llamativo, pero no son contextos de primitivismo, de exhibición propiamente dicha de pueblos exóticos. Entre el 78 y el 89
han aparecido ya unos contextos singularizados, están viendo que en esas exposiciones es posible aprovechar todo ese entramado para exhibir de una manera más intensa las colonias, y esa participación que veíamos de individuos invitados de las colonias, fuera de estos contextos ya e imitando a todo esto, se empiezan a desarrollar, luego las veremos, las primeras exposiciones coloniales, en las que ya sí hay una presencia de individuos que se exhiben por su condición singular. Se combina entre esas fechas, entre la anterior y entre esta, ese tipo de nueva exhibición, y luego el éxito que empiezan a tener las exposiciones etnológicas o antropológicas puramente comerciales, en París, dentro en realidad del jardín de aclimatación que es el zoo. Es decir, hay un momento entre los 70, finales de los 70, principios de los 80, en el cual se está viendo que este mismo fenómeno de la exposición internacional se puede aplicar directamente a un contexto colonial en el que la figura de los individuos procedentes de esos entornos exóticos puede ser mejor aprovechada. Como vemos aquí también tenemos pabellones internacionales, tenemos ya aquí una recreación comercial mucho más intensa, la famosa calle del Cairo, en la que se traen individuos de ese contexto que venden, que presentan, pero sigue sin ser en este contexto todavía un contexto de rotunda explotación de los seres vivos en su condición singular. Al final, en París, en el 1900, que es la exposición más brutal de todas, las más tremenda, con mayor, digamos, repercusión en cuanto a la cantidad de público que llega, todo este mundo de la exposición colonial adquiere unas proporciones tremendas. Aquí ya sí que se conjuga la exposición colonial propiamente dicha con las exposiciones antropológicas que empresarios aprovechan para introducirlas en ese contexto de potenciación del colonialismo, y aquí tenemos ya un complejo entramado en el que va a ser difícil diferenciar la exposición colonial oficial, la exposición comercial, lo singular. Bueno, ahí teníamos, aquí no lo podemos ver bien, toda esta es la zona, ya saben que bueno, esta es la exposición que permite que la creación del Gran Palais, del Petit Palais, ahí al fondo está el Trocadero. En todo caso, este es el marco que permite todo este tipo de entramados que culmina tarde, porque claro, tenemos la Segunda Guerra Mundial de por medio. Esta sería la última gran exposición colonial desde una perspectiva, digamos que antigua, la primera de las grandes exposiciones modernas, pero es la última que tiene un entorno colonial, que tiene una especie de entramado de exhibición colonial importante. En las posteriores ya la cosa va a cambiar. ¿Qué tenemos aquí en Bruselas, en el 58, en la del Atomium? Tenemos un contexto que trata de evitar las imágenes antiguas que ahora veremos de la exposición colonial viva, de negros que se exhiben por su exclusiva condición de individuos considerados exóticos, pero aquí se acaba cayendo prácticamente en lo mismo. Se trata de evitar, pero se cae. ¿Por qué? Se recrean poblados, ya sabemos, tenemos aquí las colonias del famoso Congo belga, de Ruanda, lo que luego será el Congo, Ruanda y Burundi, había sido, ya saben, unas propiedades privadas de Leopoldo II, que al final vende al Estado belga, todo un negocio tremendo. En todo caso, aquí lo que se pretende es, en esta última exposición con ese entramado colonial, no es crear una exposición etnológica viva, no es lo que vamos a ver ahora, sino que se invita a gentes, a clases medias del Congo, para que conozcan la metrópoli, para que demuestren sus adelantos, pero se cae en algo que se parece mucho a la exhibición brutalizada, aunque tratan de no hacerlo, de individuos exóticos. No tiene mucho sentido familias, madres con niños. El contexto de los coros de niñitos con los misioneros también acaba teniendo un sentido un tanto singular. Todo esto se combina porque hay una parte oficial y una parte misional. Hay bastantes protestas, al final hay un debate tremendo porque se acusa a la gente, no tanto a los organizadores como a la gente que va a ver todo aquello, de actuar como si estuviera en las exposiciones del siglo XIX, poco menos que echando de comer a los negritos, y bueno, es una especie de tremendo fracaso que luego ya enseguida va a derivar, no la exposición, sino todo el entramado colonial en la desaparición del Congo belga como tal. Bien, ese es el contexto que ayuda a comprender por qué es tan relevante el fenómeno de la exposición. Pero luego ya vamos a hablar de las exposiciones coloniales. Las coloniales son fenómenos diferentes que beben de esta fuente, pero que adquieren unos formatos singularizados. Lo que se ve es que la exposición colonial permite aprovechar el formato de la internacional, reducido y concentrado en la propaganda colonial. En principio, son exposiciones que organizan los estados, que organizan gobiernos, con colaboración de empresarios, efectivamente, pero podríamos argumentar que la idea central, que el esquema organizativo, que el diseño, surge de un contexto oficial.
Lo que pretenden estas exposiciones son mostrar los beneficios de la colonización, tanto para la colonia como para la metrópoli, informar de esa tarea modernizadora y, por supuesto, recabar un apoyo moral, político, económico a todo ese empeño. Y luego ya últimamente, claro, recabar algunos dineros con la venta de entradas, de artesanías y demás. La salida de todo este fenómeno tiene una fecha que puede considerarse que es cierta y que no podemos buscar otro lugar. Es la Gran Exposición Colonial, pero fíjese, el título es singular, Exposición Colonial Internacional y de la Exportación General, bueno, traducido, que se celebra en Ámsterdam en el 83. Es una exposición que tiene como objetivo que las grandes potencias coloniales europeas demuestren qué están haciendo, de qué son capaces de hacer, cómo consiguen desarrollar esas colonias y, por supuesto, uno de los objetivos fundamentales es fomentar ese entramado de relaciones económicas entre metrópoli y colonia. Aparecen los distintos países europeos y aquí sí que encontramos ya ese fenómeno de la exhibición de individuos que presentan esas morfologías singulares. Lo que ocurre es que es verdad que en Ámsterdam, dado el tipo de colonias que tienen los holandeses, tenemos un tipo de individuos exóticos que pueden hacer gala de indumentarias singulares, de cánticos, de danzas. El problema va a estar en si residen o no estas gentes en el recinto expositivo. Aquí no, salen fuera. Ya veremos cuál es el juego de que los individuos residan o no en el recinto expositivo, salgan. Pero bueno, la exposición de Ámsterdam del 83 muestra lo importante, lo trascendental que puede ser este formato expositivo. 3 años después hay otra gran exposición internacional, colonial exclusivamente, en Londres, en el 86, también muy exitosa. Pero lo que va ocurriendo es que todo este modelo va adquiriendo, digamos, que una mayor intensidad. Poco a poco vemos que esa forma relativamente controlada de presentar a los individuos de las colonias en Ámsterdam o incluso en Londres cada vez se va, digamos, que descontrolando un poco más. En Bélgica tenemos una enorme cantidad de exposiciones. Es increíble cómo un país que ha adquirido la independencia en el año 1830 y tantos, en escasamente 40 años, es capaz de organizar, no me acuerdo si son 5, 6, 7, 8, hasta finales de siglo, exposiciones internacionales, casi todas con sección colonial, porque ¿qué ocurre? Que en muchas de estas exposiciones internacionales lo que tenemos es una sección colonial, por lo tanto, a veces las exposiciones coloniales son autónomas, se organizan como la de Ámsterdam, fuera, de manera independiente, como la de Londres, y otras es muy común que se celebren como una parte de la exposición colonial. Y aquí ya estamos viendo qué tipo de relaciones se establecen. Se habla de intercambio económico, se habla de modernización, se habla de misiones, se habla de evangelización, pero tenemos esa idea central de presentar a los negros, a las negras, para atraer al público. Ahora, son imágenes, son fotografías muy llamativas, que bueno, aquí podemos hablar a la izquierda de una cierta, no sé, quizás, no sé, de un hermanamiento entre una chiquita blanca y esas mujeres y esas niñas negras, a la derecha ya no tanto. Vamos viendo que estamos ante contextos en los cuales, por mucho que se pretenda, nos están presentando a unos individuos, bueno, que son mano de obra, que seguramente están a extinguir y que sirven básicamente para atraer el interés del público. Todo esto adquiere obviamente un carácter hollywoodiense en Estados Unidos, directamente, con la Gran Exposición. Tiene otras anteriores, otras posteriores, pero quizás la más llamativa de todas es la exposición que se hace en Missouri, en San Luis, en 1904, para conmemorar la compra de la Luisiana, y dentro de esa exposición, que además es la primera que lleva parejo la celebración de los primeros Juegos Olímpicos, entre comillas, en Norteamérica, bueno, con una sección de juegos salvajes, porque los salvajes no participaban en ello, tampoco los negros estuvieron participando allí. Bueno, pero dentro de esa exposición hay otra exposición colonial. No es una colonia, en teoría, claro. Los americanos no tenían colonias, pero ya llevaban unos años controlando Filipinas y montan esta tremenda exposición colonial que sí es muy salvajística, muy abusadora en el sentido de mostrar una categorización de los salvajes filipinos, los negritos, los cigarrotes, desgajados del mundo cristiano, del mundo musulmán, y tenemos unos contextos en los que evidentemente la idea es demostrar que hay grupos que hay que seguir trabajando con ellos, que hay que seguir modernizando su sociedad, y otros que a lo mejor seguramente ya van a acabar extinguiéndose. Ese tipo de relaciones, ese tipo de vínculos son muy llamativos. Bueno, la exposición fue muy importante, generó mucho debate, mucha controversia, hubo incluso algún asesinato porque supuestamente algún aguerrido scout filipino, un soldado, fue capaz de filtrear con alguna de las mujeres blancas y con eso los Little Brown Brothers
pasaron la frontera esta de lo permitido. Bueno, ya sabemos que en realidad todo este mundo de la exposición colonial, oficial, autónomo o vinculado a una internacional, tiene su clímax en París en el 31, la gran Francia colonial exhibe su tremendo poder, invita a otras potencias, España no está porque tiene poco que presentar allí, en la gran exposición del año 31, la gran exposición que en realidad quiere ser una exposición que no caiga en la trampa de presentar a los indígenas, a los nativos, como seres a los que hay que tratar como pequeños niños y demás. Trata de evitar la exhibición etnológica viva propiamente dicha, no habitan en el recinto, pero al final, como casi siempre, la exposición acaba convirtiéndose en algo muy parecido. Hay muchas protestas, ya lo saben, muchas protestas de comunistas, de los surrealistas, de artistas, contrapropaganda en relación con la exposición es inmensa, la exposición da lugar, bueno, genera un zoo, da lugar a un museo de las colonias que ha ido cambiando de nombre y ahora tiene que ver con una casa de la inmigración. Bueno, pero el evento es inmenso, se recrea Angkor Wat, se recrean un montón de espacios, de territorios, de todas esas colonias que demuestran la grandeur francesa y que demuestran obviamente las diferencias que existen entre los pueblos colonizados. La moda de las exposiciones coloniales en los años 30 es imparable. En los años 20, en los años 30, todas las potencias europeas hacen sus exposiciones coloniales, unas más salvajísticas, otras menos. Portugal también se apunta, por supuesto, a las exposiciones. Había hecho una en el siglo XIX poco relevante, pero en el 34, obviamente, el Estado salazarista tiene que mostrar su poderío. Hace una gran exposición colonial en Oporto, en la que presenta otra vez aldeas nativas, en este caso timorenses, pero claro, lo que atrae más la atención son las pretas, las negras, también los pretos, pero sobre todo las pretas, que además se muestran con los pechos desnudos, hay incluso un concurso de Miss congoleña y tal. Y bueno, lo curioso es que sobre todo este tipo de eventos, la Iglesia Católica nunca dice nada, no protesta, nadie dice nada, todo les parece muy bien. Es decir, que las pretas, que las negras se muestran desnudas, es lógico porque son salvajes. Obviamente una señora lisboeta no podía estar así. Son tan relevantes, generan tanto interés las exposiciones coloniales en los años 20 y 30, que incluso algún país que ya no tiene colonias, que las ha perdido al acabar la Primera Guerra Mundial, insiste en hacer exposiciones coloniales, en realidad reclamando la devolución de esas colonias. Es Alemania. Alemania, tanto durante la República de Weimar como durante la Alemania nazi, celebra unas cuantas exposiciones coloniales, alguna con presencia de Ascaris, con antiguos miembros del ejército colonial, negros, que sobreviven en Alemania. Como se ve, la imagen que presentan a la izquierda es una imagen bastante degradante, una imagen que nos presenta a los individuos, bueno, se puede interpretar de muchas formas, obviamente. Pero la idea en estos casos es, no hay colonias, no existe ninguna colonia, ya en este momento, ni aquí ni entonces, que allí tiene que acabar un poquito antes porque estalla la primera, bueno, estalla, provocan la Segunda Guerra Mundial. Pero hacen varias, bastantes. Pocas son las que tienen presencia de individuos vivos, porque en realidad hay pocos negros, no están muy bien. Y eso que montan una especie de troupe con negros que hacen cánticos, danzas, que logran mantenerse vivos, incluso durante la Alemania nazi. Hay un espectáculo muy singular que mantiene unidos a individuos africanos, incluso algún asiático. Bueno, y llegamos a las comerciales. Hemos dicho que es difícil a veces desentrañar si estamos ante una exposición colonial oficial, comercial. En teoría las comerciales, las etnológicas comerciales, son fácilmente diferenciables. En una exposición etnológica comercial se sigue buscando hacer propaganda del fenómeno colonial, obviamente. Se sigue insistiendo de manera explícita o implícita, a veces de manera muy explícita, en los beneficios de la obra colonizadora, de la obra modernizadora. Se habla del progreso, se habla del cambio, se habla de la necesidad de cristianizar a estas gentes, pero al final, obviamente, en este tipo de exposiciones, el objetivo principal es ganar dinero, y se acabó, no hay otra opción, ganar dinero, casi siempre con un discurso antropológico, a veces muy sofisticado, muy elaborado, con panfletos, con folletos que se reparten, hablando de orígenes, de lenguas. Pero en último término, el objetivo de estas exposiciones es ganar dinero. Son exposiciones que arrancan en los años 70, en realidad. Se puede encontrar algo quizá anteriormente, pero son exposiciones que arrancan en los años 70. El núcleo central va a ser inicialmente París, un naturalista allí en París, en Giller, en los años 70, en el contexto, en el entorno del zoológico, del jardín de aclimatación, como lo llaman. Empieza a presentar pueblos exóticos, traídos, entre comillas, de América, de África,
de Asia también, pero menos, sobre todo africanos y americanos. Se presentan grupos, 10, 15, 20, 25, ¿cómo han llegado allí? ¿Se les ha contratado? En teoría se les ha contratado, en teoría se les ha contratado, hay todo tipo de datos al respecto, a veces se habla de contratos, obviamente es gente que ni siquiera va a saber entender de qué van, qué significa eso, dónde van a ir, qué van a hacer, en todo caso se les presenta con el discurso de que tienen que ser conocidos estos pueblos que van a desaparecer por la burguesía francesa, de donde sea, pero la clave es esta, viven en el entorno en el que se están exhibiendo, allí montan sus cabañas, sus tiendas, sus casas, vienen con niños, con ancianos, con mujeres, con hombres, y sencillamente se les exhibe. Son bastante famosos los fueguinos, luego acaban siendo aniquilados, desaparecidos. En este caso, lo que decía antes, es una exposición comercial, pero que se organiza dentro de la colonial oficial de Ámsterdam del 83. En este caso, gente de Surinam, de la colonia holandesa en América del Sur, en la que aquel empresario, además un empresario parece mestizo, negro, pues ha contratado, entre comillas, a estas gentes. En realidad, en casi todos los documentos hablan de ellos como los dueños. Hemos hablado con el dueño, le hemos pedido permiso al dueño para hacer tal cosa o tal otra. Aquí la clave es la exhibición. Esto sí que se acerca mucho a lo que algunos llaman zoos humanos. Es un concepto delicado porque no todas estas exposiciones son zoos humanos, ni mucho menos. Menos aún las coloniales oficiales en las cuales los individuos pueden obtener algún tipo de ventaja, si son inteligentes y si son muy, muy hábiles. Aquí esta gente no tiene ninguna ventaja. De hecho, se les presenta casi siempre como individuos salvajes, atrasados, que quizás tienen algún interés, a lo mejor, en conocer alguna cosa, el tabaco o el alcohol, pero nada más, son... Es un contexto de pura animalidad. Muy rápidamente vemos, aquí está el empresario con esta vara de mando, otra vez fueguinos, otra exposición comercial dentro de una universal, en este caso, la del 89 en París. Por supuesto, otra vez en Estados Unidos, la cosa se vuelve absolutamente alocada y en el año 93, en la gran exposición de Chicago, la que conmemora el centenario, el cuarto centenario del descubrimiento, tenemos exposiciones. Una exposición con alguna muy poquita cosa de Samoa, y después exposiciones con nativos con los que todavía se anda con problemas, nativos Kwakiul del noroeste de Estados Unidos y de Canadá, y después toda una serie de exposiciones puramente comerciales, ya sí, en las que sencillamente se presenta a senegaleses, a africanos, a fueguinos o a lo que sea, en el famoso Midway, que es un parque de atracciones, sin más. Ese parque de atracciones cuenta con una exhibición de gente a la que vamos a ver, ahí sí, ciertamente, como si fuera un mero zoológico. Claro, hay imágenes brutales, en este caso, otra vez en Bélgica, esta exposición de Lieja, que es una exposición internacional, normal, entre comillas, que tiene una sección colonial, normal, entre comillas, y que además cuenta con exposiciones puramente comerciales. Las villas senegalesas fueron famosísimas, estuvieron por todas partes. Aquí tenemos, claro, esta es bastante impactante, vemos esa barandilla, esa especie de charco. Se habla de que les echaban dinero, les echaban monedas para que las cogieran. Es algo muy parecido a como veíamos, podemos ver el foso, el antiguo foso de los monos en la Casa de Fieras del Retiro de Madrid. Lo que no quita para que también haya individuos procedentes de otros entornos que disfrutan del espectáculo, por supuesto. Aquí no es una cuestión únicamente de blancos. Las exposiciones comerciales de este tipo que estamos hablando presentan únicamente a individuos considerados exóticos a los que se les contrata. Hagenbeck va a presentar a partir de los años 70 del 19 una innovación significativa. Karl Hagenbeck era un empresario hamburgués que se dedica a organizar zoológicos, a traer animales salvajes y a partir de cierto momento tiene una idea pues, bastante interesante, combinar la presentación de animales salvajes con individuos salvajes, con familias de grupos salvajes y lo que hace es eso, a partir de entonces en su zoológico en Hamburgo, fuera de ese zoológico, en otros lugares, combina la presentación de individuos considerados exóticos o salvajes con animales igualmente salvajes. El éxito es brutal. Hagenbeck, sus sobrinos, él muere en el 13, pero sus zoológicos siguieron funcionando con su familia. Es una innovación muy, muy atractiva porque hace que el público combine ese interés con esas gentes singularizadas. Bueno, por supuesto, aquí estamos hablando de gente que ya no vive aquí, viven fuera, se les lleva, se les presenta y se les saca. En teoría cobran un sueldo. En teoría casi todos estos que estamos hablando cobran un sueldo, los fueguinos y demás difícilmente, pero en teoría esta gente cobra un sueldo. No hace nada, es lo que dice la prensa, esta gente no hace nada, sencillamente se exhibe. Como mucho quizá pueden cantar, hacer algún cántico, hacer alguna danza, pero nada más. Y claro, la sofisticación de la exposición comercial alcanza otra vez, tenemos que ir a Estados Unidos,
su cenit con el famoso espectáculo del Wild West Show de Buffalo Bill, que bueno, este personaje, una vez que se ha retirado ya de sus andanzas más o menos oficiales en relación con los salvajes americanos, monta este gran espectáculo, que aquí luego lo revisamos, y es, bueno, lo que hace es, ahora ya sí, teatralizar esa exhibición. Aquí ya sí que podríamos hablar de auténticos trabajadores oficiales que cobran un salario, esto es en Nueva York. El éxito es tan grande que se le imita, se le copia. Aquí ponen el nombre de Buffalo Bill, pero en realidad no es él, esto es en Londres. Luego lo vemos al hablar de lo que ocurre en Barcelona. Y muy rápidamente, tenemos otra categoría de exposiciones etnológicas vivas. Vivas unas pocas solo, que son las misionales. Las misiones, primero las protestantes, ven que el fenómeno de la exposición internacional y un fenómeno previo de la mera exhibición les puede resultar de utilidad para conseguir que se conozca su obra y potenciar esa obra. Bien, es compleja la relación entre las misiones y las exposiciones internacionales porque en principio no se les deja participar, se considera que un mundo como el de la exposición universal de la técnica del desarrollo no es para presentar nada que tenga que ver con el espíritu. Al final logran entrar ahí, los protestantes entran pronto, celebran pronto sus exposiciones, pocas de ellas cuentan con individuos vivos, pero llega un momento en el cual los católicos, que llegan tarde al fenómeno de la exposición, se apuntan, se suben al carro de la exposición y hacen algo muy singular, muy extraño. Y es en la exposición de italoamericana del año 92, también para conmemorar el centenario, aunque un año antes de que ocurra, los católicos traen a nativos americanos que supuestamente representan sus modos de vida antiguos. Es decir, la idea es que se quiten sus ropas occidentales, ya son cristianos, y recreen sus antiguos modos de vida. El problema es que viven allí, claro, la prensa considera que es una forma muy poco cristiana de presentar la condición de cristianos nuevos, diríamos, de todos estos individuos. Después de esta ocasión, ya en muy pocos casos, ni católicos ni protestantes recurren a la exhibición viva, recurren a sucedáneos, que ahora veremos. Los sucedáneos son, por ejemplo, grandes exposiciones tremendas protestantes en Reino Unido, brutales. Hay villas chinas, hay villas africanas, villas japonesas. Se trae a nativos, pero no se los exhibe propiamente de manera propiamente dicha. Lo que hacen es participar como guías de la exposición, si es que saben inglés, sino lo que hacen es vender artesanía, fabricar artesanía. Es decir, se trata de evitar la imagen esa tan salvajística, tan brutal, de la exposición comercial etnológica, para que no digan que estamos exhibiendo a individuos como animales, sino son cooperantes, son gente que ha sido cristianizada y que cooperan en la exhibición. Muy rápidamente, como no se les va a exhibir, en algunos casos, de forma un poco naif, lo que se hace es disfrazarse de indígena. Esta es la exposición de Boston, del 1911, en la que quedan un poco ridículos, supuestamente son gentes nativos canadienses y supuestamente son inuit, son esquimales, pero la verdad es que da un poco de grima verlos. Y aquí de gente con plumas, claro, el tema es que no se les acuse, lo cual está muy bien, no quieren que se les acuse de manipular, de exhibir a estas gentes. Y claro, la cosa es, realmente era un poquito tremenda. Pero bueno, la exposición católica alcanza su clímax en el Vaticano, en el 25, es una exposición tremenda, no podemos seguir, no hay exposición etnológica viva, se invita a gente otra vez, se invita a religiosos, a religiosas, se invita a cristianos a que participen, claro, eso da un toque exótico al evento, la gente va a ver la exposición y va a ver a los invitados, aunque no se les exhibe propiamente. ¿Qué hacen para evitar la exhibición? Crear dioramas y modelos, maniquíes, en lugar de hacer, como habían hecho en el año 92, estos son maniquíes, se recrean las escenas de la vida salvaje con maniquíes, con dioramas. Bien, todo esto que hemos visto ahora, si a alguien le interesa, si se hizo un catálogo tremendo, fantástico, de una exposición de exposiciones, ¿eh? Es una exhibición de exhibiciones que se hizo en el Museo Kay Branly hace 6 años, en el 2011-2012, ese es el cartel, y al otro lado está el tremendo catálogo que se hizo, una exposición absolutamente brutal, muy francesa, magnífica, discutible en algunos temas, pero fantástica. Y bien, nos centramos en España. ¿En España qué tenemos? Muy rápidamente. Bien. Tenemos una gran exposición, tenemos pocas exposiciones comerciales, muy pocas, pero hay una gran exposición colonial, curiosamente una de las primeras, es muy llamativo, una de las primeras, de las más exitosas, de las más llamativas, que es la Exposición General de las Filipinas, que organiza Víctor Balaguer, el ministro de... Bueno, en realidad se había iniciado antes, pero bueno, él la lleva a cabo, él la pone en práctica, es una exposición con la que pretende el gobierno liberal dar a conocer Filipinas, unas Filipinas con las que había relaciones económicas, obviamente, pero no tan intensas como sería
menester que lo fueran. ¿Qué hacen? ¿Por qué optan por el modelo de la exposición colonial? Traen al Retiro, al Parque del Retiro de Madrid, a 50 y tantos nativos. Construyen el famoso Palacio de Cristal, que en teoría tenía que haberse desmontado y haberse llevado a Manila, pero se queda aquí. Prepáranle el lago, hacen una ría. ¿Y qué es lo que nos hacen? Bueno, si alguien ha estado en el Retiro, se dará cuenta de que estos arbolitos que hay aquí, hoy son inmensos y no se puede ver nada. Estamos aquí en la puerta del Palacio de Velázquez, no se ve nada enfrente, porque está todo tapado. Aquel era el pabellón real que se había hecho para la exposición de minería. La exposición se celebra aquí, aunque su centro neurálgico es este, el famoso, bueno, famoso, hoy es el Palacio de Velázquez, porque lo construye Ricardo Velázquez Bosco, se hizo 4 años antes para una exposición de minería y metalurgia. Bien, ¿qué pretende la exposición de Filipinas? Bueno, fue Museo de Ultramar, no sé si la han oído alguna vez, fue Museo Biblioteca de Ultramar, muy poco tiempo. Cierra la exposición y hasta 1908 es Museo Biblioteca, pero claro, como ya no había colonias, salvo lo poco que quedaba en África, lo desmontan. Ese es el palacio ahora, muy bonito, y ese es el Palacio de Cristal, se hacen exposiciones del Ministerio de Cultura, perdón, el Palacio de Velázquez, y bien, esta es la inauguración, es un contexto bastante llamativo. Tenemos los salvajes a la izquierda, los musulmanes en el centro, los cristianos a la derecha, Víctor Balaguer ahí enfrente y al fondo la reina regente María Cristina. Las palmeras eran de Murcia, no eran de Filipinas, porque se trajeron muchas cosas, pero no, eran demasiado grandes. Bien, este es un boceto muy bonito. El cuadro original se quemó en Oporriño, era un depósito del Museo del Prado, del pintor valenciano, Javier Américo, sí, valenciano era, sí, Américo y Aparici. Un boceto precioso, además, yo creo que es más bonito incluso que el cuadro original, del que hay una foto en blanco y negro solamente. Bien, ¿qué tenemos? Es evidentemente una exposición etnológica viva a tope. Los salvajes viven en el recinto, construyen sus casas, una en el árbol, otras abajo, reproducen fielmente las construcciones originales, se traen carabaos, los búfalos de agua, se traen caimanes, se traen víboras, se traen garzas, y la idea es, hay una cantidad enorme de materiales etnográficos y después una cantidad enorme de elementos que se muestran para fomentar la economía, materias primas del archipiélago, algodón, cuerdas, abaca, fibras, pero se presentan también obras de arte, libros. La idea es eso, fomentar el conocimiento de Filipinas sobre España, de España sobre Filipinas. Estos viven aquí, los que no viven aquí, bueno, aquí tenemos el negrito, Tec, que es un adolescente. Toda esta gente luego posa vestida de otra manera, pero bueno, ya que estamos hablando de esto, nos quedamos con estas imágenes. Viven allí, mueren tres. Estos son los musulmanes, ya saben, en Filipinas una parte sigue siendo todavía hoy ocupada por gente musulmana, Mindanao, el archipiélago de Sulu, vienen cuatro parejas en total, dos parejas de Mindanao y dos parejas de Sulu. Una de ellas muere y tiene una historia singular que si hablamos en otro momento de anatomías y de esqueletos lo seguiremos. Hay una presencia oficial de una empresa, bueno, oficial, es una empresa privada, la Compañía General de Tabaco de Filipinas, que en lugar de exhibir a esta señora lo que hace es presentarles fabricando cigarros, elaborando cigarros, bueno, hay un montón de elementos, es muy llamativa, se recrean varios pueblos, es todo muy singular, y ese es el momento en el cual la exposición de etnológica viva alcanza en España su principio y su final. Luego veremos otras cosas, pero no llegan a tener el éxito y el impacto que todo esto. La mayor parte de las piezas están hoy en el Museo Nacional de Antropología en Madrid. ¿Dónde encontramos alguna cosa parecida? Bien, no pongo ahí el edificio de atrás por nada, no tiene nada que ver, es una foto de la época, sigue estando ahí. En Barcelona, ¿qué tenemos? Se quiso llevar a parte de la gente de la exposición de Filipinas y retrasarla su devolución a Filipinas hasta la exposición, pero no se hizo. ¿Qué es lo único que hay vivo, etnológico, en la exposición del año 88 en Barcelona? Pues en realidad, aquí lo que se hace es montar el stand de la Compañía General de Tabaco de Filipinas con las cigarreras y ya está, no hay nada más. En eso la Administración Española, el Ministerio de Ultramar, se compromete con los filipinos, les paga un sueldo, no está del todo mal, los alimenta relativamente bien, aunque mueren, como digo, tres. Les devuelve cuando había quedado fijado a Filipinas, por supuesto, los pasajes pagados, obviamente, y no permite que ninguno de ellos se quede más tiempo ni para estar aquí ni para estar en París, como se pretendía. Y llegamos al año siguiente al famoso show de Buffalo Bill, del que tienen bastante información, aquí lo anuncia la prensa. Llega el Buffalo Bill de verdad, no es ningún sucedáneo. Bueno, nos hablan de que van a estar, están unos meses. ¿Qué caracteriza todo esto? Aquí nos hablan este lenguaje singular de los pieles rojas, de que están mareados, de que no sé qué. Lo singular de todo esto es que es un evento distinto a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es un evento profesionalizado,
en lo que se recrean asaltos a diligencias, cortes de cabelleras, manejo de los bisontes, hay nativos americanos, hay cowboys americanos, hay vaqueros mexicanos, hay jóvenes tiradoras, hay tiradores. Esto es una imagen de la ilustración catalana, creo que era así, pero no creo que corresponda a lo que ocurre en Barcelona, porque ese entorno que vemos ahí no es el del lugar en el que se presentan, que es bastante más inhóspito, no había nada. Estas son las fotos que se guardan en el Centro Excursionista de Cataluña, que son fotos de Carbonell y Fita muy extrañas, no parecen como muy elaboradas, no sé por qué. Vemos los bisontes, vemos a los nativos, pero no hay mucho más. Aquí tenemos, si lo pueden encontrar en internet, una recreación del lugar en el que supuestamente habría ocupado todo esto, teniendo en cuenta qué es lo que se construyó después. Hay bastante bibliografía sobre el tema. Aquí una imagen que me ha llamado mucho la atención del periódico, porque dice aquí el legendario cazador de bisontes llega y está en el hospital de Santa Creu. Esta es una foto de los años 50, no tiene nada que ver con finales del siglo XIX. Y supongo que sí, este patio no sé si será realmente. Hay cosas que no me encajan ahí en ese hospital, no sé cuál será en realidad. No he logrado saberlo, pero obviamente no es Buffalo Bill. Esto es del año 1950 y tantos, esa foto. Bueno. Del evento de Buffalo Bill tenemos literatura interesante, un ensayo a la izquierda de Jordi Maril y una novela que se editó en catalán hace tiempo, que se editó también en castellano, interesante, e incluso, lo comentaba antes, hay una tesis doctoral leída hace 3 años en una universidad de Glasgow solamente sobre la visita de Buffalo Bill a Barcelona, que ya es concretar, solamente eso, ahí lo ven, una tesis doctoral, muy bien escrita por cierto, es interesante, pero claro, es como demasiado concentrado el tema. Bueno, muy rápido. Hay otros dos eventos destacados en exposiciones comerciales. La primera es de los Ashantis, o Aixantis, como quieran, que están en Barcelona, y solo una parte de ellos va a Madrid en realidad en el 97. Tenemos unas fotos, todas son muy estáticas, otra vez del Centro Excursionista de Cataluña. Es un empresario francés, como decía Pepe Pardo, que vive de eso. Era un antiguo militar que vive de contratar, tiene una empresa en la que hace exhibiciones de pueblos indígenas y recorre Europa con ellas y se acabó. En realidad aquí son 100 y pico personas las que vienen, son familias enteras, niños, mujeres embarazadas, supuestamente hay una escuela. Es decir, la idea es que sencillamente los están moviendo, pero ellos siguen su vida tradicional, lo cual es obviamente falso. Se venden artículos, pero hay algo singular aquí. No sé si es la misma exposición, pero ni en Barcelona ni en Madrid hay contextos tan brutalizantes como estos que se ven en la misma época en Francia. Vemos ahí esa valla, bueno, es una imagen estereoscópica con dos copias, vemos una valla que separa a los Ashantis del resto. Aquí no ocurre eso, ni en Madrid ni en Barcelona. Vemos esa imagen y esa otra, que también es muy llamativa, una valla metálica, los espectadores fuera, los Ashantis dentro. Eso sí que es un zoológico humano. Bien, estas fotos son de Barcelona, aunque están en Madrid. Aquí no hay copia, no hay ninguna copia aquí. Son de Chatard, que tenía justamente, ahora lo vamos a ver, su estudio aquí, en el Carrer del Carmen. Es un personaje muy llamativo, muy interesante, del que no hay apenas nada publicado. Son fotos muy estáticas, pero muy llamativas. Fotos con esta mujer dando el pecho al niño. El orgulloso guerrero Ashanti. Llaman la atención porque son negros, porque son poderosos, porque son salvajes, porque son guerreros, porque se han enfrentado contra los británicos hasta ese mismo año, que los británicos habían ocupado toda esa área del África Occidental, y se combina el morbo, el sexo, el erotismo, la musculatura, todo genera bastante atracción. Y eso que no hacen nada, cantan un poquito y bailan de manera muy aburrida porque están hartos los pobres de hacer todas estas cosas. El supuesto rey, niñas, niños, ventas de objetos. Ese es el reportaje de Chatard en la Ilustración Catalana, un reportaje muy bueno, fotográfico, muy bueno. Bueno, ahí tenemos donde tenía el Chatard el estudio, aquí al lado, es del mismo año, del año 97. Bueno, toda esta gente, parte de esta gente va al Retiro, donde hoy está el Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, porque eso antes era una parte extraída del Retiro. Allí se presentaban unos cuantos, tenemos imágenes bastante malas de la ilustración española y americana, y una imagen muy singular, porque supuestamente este sería uno de los porteros del Museo Antropológico. Alguien le hizo una foto allí yendo a visitar a los Ashantis. Muy rápidamente, 3 años después se presenta otra exposición comercial que recorre Europa, la primera exposición de esquimales en Europa. Se presenta en 1900 en Madrid, en los mismos jardines. Parece ser que salieron de la península del Labrador en 1898 y regresaron, salieron 30 y tantos, regresaron solo 6. Todos los demás acabaron muriendo, al final fueron muriendo. ¿Cuál es la idea? Un empresario americano
que trabajaba también en el Circo Barnum, como agente del Circo Barnum, ha contratado a estos individuos y los está presentando en Europa. No son tan llamativos como los Aixantis, no van desnudos, no hay mujeres con el pecho al aire, pero se habla de que comen carne cruda, de que comen pescado crudo. Esta imagen es muy llamativa también, una señora y una niña, y esa gente que les mira en un contexto bastante animalizador, no tiene mucho sentido. Todo se camufla de antropología, todo se camufla de que les presentamos de dónde vienen, a qué se dedican, cómo comen, pero es bastante brutal. Si no, fíjense cómo anuncian todo esto en la prensa madrileña. De 3 a 4, comida de los esquimales, de pescados y carnes crudas. A las 11 y media y a las 5, comida a los perros. Sí. Vamos a ver cómo comen los esquimales y cómo comen los perros. E incluso da a luz una señora, a una niña, y hay una presentación de una esquimal nacida el 11 del corriente. No sé cómo la harían, pero bueno. Por cierto, en la exposición de Barcelona se aprovechó para hacer actos con los niños, recaudaciones de la Cruz Roja y demás cosas. Llega un momento en el cual este tipo de exposiciones parecen tener poco reclamo ya, poca atracción. Tenemos en Barcelona algunos eventos ya menos impactantes. Aquí tenemos en el Turó Park una supuesta tribu de Oriente con dromedarios. Parecen efectivamente gentes magrebíes, quizás, no lo sé. Los dromedarios son dromedarios, eso sí. En el Turó Park se anuncian cosas muy singulares. Bueno, es tremendo, grandiosos y espléndidos jardines. Bien, de acuerdo. El centro de atracciones más importante del mundo. Bueno, ya es, eso parecen casi los portugueses hablando de lo más importante del mundo, ¿no? Una cosa así. Bueno, ¿qué exhiben en este contexto? Dicen, un éxito ruidoso de la pequeña tribu Los Himalayas. Yo durante un tiempo no sabía quiénes eran estos tipos porque no hay ninguna imagen. Acabo de buscar un montón ya hace tiempo. Resulta que era esto. Eran 4 o 5, ya veríamos porque esto es de la misma época, no es de Barcelona. Críos, adolescentes, que tienen un problema severo, probablemente microcefalia o alguna historia de esto. Bueno, el segundo no, el segundo seguramente este parece acondroplasia, enanismo. Los otros tres parecen padecer microcefalia. Y la idea es esa. Los Himalayas, segura, quizá vengan ellos o algunos del norte de la India, probablemente, y les llamen los Himalayas. Es algo absolutamente inaudito. Ahora no asumiríamos esto. Esto ya sí que conecta con lo que decíamos del siglo XIX, de esa exposición de seres singulares, enanos, gigantes y demás. Bien, es un momento ya en el que todo esto está decayendo. Después en el Tibidabo tenemos durante bastantes meses una exposición de negros fulani, peul y demás. Bueno, aquí tenemos el agua carbonatada. ¿Quiénes podrían ser? Tampoco hay muchas imágenes. Podrían ser señoras desnudas o señoras vestidas. Es el mismo momento, estas mujeres que pasaban por aquí y hombres, luego se iban a París, luego volvían, se les iba moviendo. Es el tipo de exposición. Ya ni siquiera se trata de camuflar con un mensaje antropológico. Ya es pura, es el momento ya de decadencia, diríamos, del espectáculo, entre comillas, y se acabó. Y bueno, vamos acabando. En Barcelona en el 29, en la gran exposición, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos algo que es una exposición etnológica viva. No. ¿El pueblo español es esto? No, no lo es, pero tiene algo. En su momento, pues teníamos algo que quizá conectaba con lo que estamos viendo, exhibiciones, andaluces, procesiones. Bueno, pero eso ya tiene que ver quizá con cosas que vemos hoy, la Fitur o cosas de este tipo. Bueno, es muy parecido, pero bueno. Esto sí que es más singular. En esa exposición se celebra una inmensa exposición misional, tremenda, en ese famoso Palacio de las Misiones, que después fue cárcel en época franquista, bueno, cárcel, centro de internamiento para inmigrantes y demás, y cosas de estas, todo muy macabro. ¿Y qué tenemos allí? Bueno, tenemos unos eventos católicos, nacional católicos, ya en ese momento, impactantes, misas en el Estadio Olímpico, una enorme... Bueno, esto ya es cuando la exposición se hace nacional, porque está casi un año, bueno, más de un año abierta. Acaba siendo internacional y se convierte en nacional, una inmensa primera comunión ahí en la avenida, en la calle María Cristina esta, que da un poco también de pavor, con todos mis respetos, verla. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, ya esta gente, como había ocurrido en el Vaticano en el 25, no cae en la trampa de presentar a los nativos como seres exóticos, salvajes y demás. ¿Qué hacen? Invitar a muchos, obviamente, sacerdotes, monjas, simplemente cristianos, y lo que hace es recrear los modos de vida primigenios, los que han cambiado y los que tienen que seguir cambiando, con dioramas maniquís. Ya pueden ser esquimales, chinos, carolinos, o bueno, luego también la acción de las misioneras y los misioneros. Pese a todo, todavía hay un retazo por ahí de exposición etnológica viva, muy naif, muy kitsch, porque lo que hacen es una parada de las naciones, de los pueblos, con niños y niñas disfrazados de indios, de japonesitos, de cositas de estas. En Sevilla tenemos otra cosa parecida, acabo ya enseguida. En Sevilla lo que tenemos es una exposición iberoamericana, bien, no es colonial,
digamos que es poscolonial, si podemos llamarla así, pero que tiene su parcela colonial, y es la Guinea Española. Aquí sí que hay otra vez un remedio de lo que había ocurrido en el siglo XIX, las danzas, los negros desnudos y demás. Bueno, desnudos no, aquí se les tapa, como ven muy, muy pudorosamente, son momentos un poquito distintos de los anteriores, se les cubre, pero es un contexto bastante salvajístico, aunque se les saca fuera. Distinta es la sección de Marruecos, ¿por qué? Porque Marruecos es un protectorado, Marruecos son musulmanes, y Marruecos la cosa lo que pretende es mostrar sus artesanías, sus capacidades, y no hay ningún tipo de celebración como la que acabamos de ver, con el contexto de guineano. ¿En qué ha quedado hoy todo esto? ¿Sigue habiendo exposiciones etnológicas vivas? Obviamente no, ya no las hay. No las hay, tenemos presencia de individuos exóticos en ferias turísticas, tenemos performances como quieran de este tipo, que por lo visto era un antiguo preso que se muestra ya otra vez en una cárcel con esto de abajo Dios y solo existe Odín. Bueno, es un puro espectáculo, bueno, no tiene ningún interés seguramente. A veces se trata de denunciar todo aquello con esta especie de zoológico humano que se montó en el zoo de Londres hace unos años, pero tampoco va mucho más allá, ni siquiera tiene una carga de denuncia importante. Y acabo ya. Podemos ver exposiciones de gente que solo se exhiben a sí mismos. Esto es de la Fitur, en Madrid, hace 3 años, Melilla. Este año ya han cambiado, pero el año pasado y el anterior, estaban señoras y señores desnudos allí para, bueno, para hacer propaganda de las playas melillenses, que tampoco creo yo que sean nada del otro mundo. Y terminamos. Desgraciadamente ha habido algún contexto en el cual, de manera bastante absurda, un zoológico alemán en Augsburgo montó una villa africana. Se montó un tremendo revuelo porque decían que querían volver a renovar todo este contexto colonial. Este es un informe oficial que se hizo sobre ese montaje, de unos pocos días en realidad, pero que generó una enorme controversia. Con lo cual, hoy no tenemos exposiciones, afortunadamente no tenemos otros contextos, tenemos otro tipo de ámbitos de exhibición de cuerpos de todo tipo. Nada más, gracias. Moltes gràcies. Ara, naturalment, el torn és vostre per fer preguntes, comentaris, ampliacions d'informació, tot el que vulgueu, quan vulgueu. Si és que aguanta, perquè jo sé que hablo más de la cuenta. Tío. Bueno, però com hem començat a les 6... Sí, bien, vale. Cuando hablas de seres... Uy, qué pavor. Es que como se graba todo, Jordi, ten en cuenta que... Sí, bueno, cuando hablas de que se les contrata, entiendo que, o sea, hay un contrato firmado por estos pobres desgraciados, pero a los fueguinos difícilmente los veo entendiendo un contrato. De hecho, se conocen pocos casos de contratos. Supuestamente existían esos contratos, pero que se hayan visto, que se hayan publicado, yo conozco muy poco datos al respecto. Algunos relativos a los inuit, a gente a esquimales. Y luego ya sí, luego ya en contextos más cercanos sí pueden, pero no, todos esos seguro que no. Y luego en el caso de Filipinas, de la exposición de Filipinas, sí que hay un digamos que un pliego de condiciones por el cual se dice lo que se va a abonar a toda esta gente durante el viaje, durante su estancia en la capital, la alimentación que van a recibir, la indumentaria con la que se va a vestir y el sueldo diario que se les va a entregar. En esos casos sí. Pero eso ocurre en las coloniales, en realidad en las demás, también obviamente la de Buffalo Bill. En las otras tampoco hay muchos datos. Siempre se dice que existe ese contrato, pero... ¿Y cómo se selecciona a estos individuos? En realidad, todas las publicaciones nos dicen muy poco de cómo se llega a eso. Por ejemplo, de la exposición de Filipinas lo que hay es la intervención de los curas de los pueblos, de los funcionarios, que, bueno, que hablan, convencen a la gente de que tiene algún tipo de ventaja. Claro, el problema es qué tipo de gente viene, qué tipo de gente traen o qué tipo de gente viene. Por ejemplo, las coloniales oficiales de Filipinas vienen salvajes, comillas, a los que se le dice que van a conocer una cosa nueva, que van a visitar no sé qué, y bueno, alguno a lo mejor llega a intuir algo de dónde se va a meter, pero probablemente no. Pero hay otra gente que sí sabe, tiene más información, los musulmanes, hay cristianos que llegan, como pueden llegar invitados, un artista, un artesano, la tabacalera van aparte, son trabajadoras, es decir, tenemos contextos diversos. Las exposiciones más salvajísticas o más salvajistas, como queramos llamarlas, es muy difícil que supieran ni siquiera en qué contexto se iban a meter, porque es que simplemente los viajes, el tema de las vacunas, es de suponer que esta gente tendría cuidado de que no se les murieran, porque al fin y al cabo si se les muere no tienen negocio, pero es que tampoco funcionaba así, ya digo, de los
de los inuits que llegan a Amati en el 900, casi todos mueren. De otra expedición inuit también que hay, ahí sí que hay un relato de uno de los participantes que escribía inglés y es muy interesante y nos dice todas las penalidades que sufren y que se sintieron engañados, que ellos pensaban que iban a hacer una cosa y que les llevan a otro sitio. Es uno de los pocos casos con los inuit. No hay más. Pero cuidado, los demás también pueden tener intereses. Incluso algún primitivo, algún salvaje, uno de los filipinos que llega a España, que es un filipino muy aculturado, salvaje también, tiene ventajas porque él se muestra como un colaborador del gobierno español en Filipinas. Y eso le permite a él obtener cierta rentabilidad a su retorno a Filipinas. De hecho, tiene un intercambio de cartas con Víctor Balaguer muy interesante. Se guardan en Villanueva de la Geltrú. Si no hace falta. Ah, pues sí. Sí, bueno, yo creo que me lo he pasado ya. Bueno, me ha encantado, muchísimas felicidades. Vale, gracias. Y bueno, ya puesto, es como, bueno, una curiosidad. Has hablado de la exposición colonial de Oporto del 34 y me gustaría saber tu opinión de cómo encajaba el lusotropicalismo. Bueno, vamos a ver, porque me parece que es un posicionamiento distinto, ¿no?, del que pues, se podía mantener desde Gran Bretaña, desde Holanda, desde España, ¿no? Entonces, no sé, por conocer así pues, tu opinión, no sé. Desde luego, tal y como está presentada la exposición, tiene poco... Quienes organizan todo esto, es que habría que comentar esto comparado con otras exposiciones, por ejemplo, la que se hace en Lisboa en el año 37, que es un poco diferente, que no incluye ya la presencia de nativos, que es como más tradicional, más de presentación de objetivos, de desarrollos. Aquí la exposición tiene un marcado carácter tradicional, de explotación típica, de contextos primitivos. Ese contexto del lusotropicalismo no veo yo que haya... Participan los misioneros también. Yo creo que tiene un... Si te estás refiriendo a ello, un anclaje como en esta exposición como muy tradicional, muy de la patria lusa que se expande fuera de nuestras fronteras, el tópico de que no somos un país pequeño, como decían, y que estamos cristianizando al mundo, ya sea en la India o ya sea en África. La idea es esa, que es lo que se hace en Lisboa en el 37 y luego en Lisboa otra vez en el 39, no, en el 40. Es un mundo este, el de la exposición, muy, muy marcadamente tradicional, en el que no hay atisbo alguno de cambio, de orientación. La antropología física que se hace es bastante brutalizante, Méndez Correa y demás. Yo es lo que he estado viendo. Mónica. Pues, hola, muchas gracias. Pues si nos podías contar un poco cuándo empiezan las críticas, por parte de qué grupos y qué argumentos usaban. Así. Claro, las críticas varían dependiendo de qué tipo de exposición hablemos. Las que generan más críticas en realidad son las coloniales, porque en las coloniales hay un contexto político que da pie a que haya una crítica política. Por ejemplo, en la de Oporto hay críticas de ciertos sectores, evidentemente. En París hay un montón de críticas de comunistas, de surrealistas. En la de Madrid hay un montón de críticas que salen, que parten, no tanto desde el contexto de la metrópolis como de los ilustrados filipinos. Para las comerciales, las críticas son muy, 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 muy escasas. Pueden partir de algún individuo aislado que nos habla de que son contextos inmorales. La Iglesia no dice nada. La Iglesia Católica, por ejemplo, no dice nada, le parece todo perfecto. Entonces, las que generan más críticas son básicamente las exposiciones coloniales en las que alguien puede sentir que hay unos proyectos políticos con los que hay que acabar. Esos contextos coloniales no pueden seguir adelante. Y ya da igual que sea Filipinas en el 19, que sea Francia en el 31. Pero las demás, artículos aisladísimos en la prensa, de algún periodista que no le parece bien, o pueden decir que no le parece bien que la señora muestre los pechos desnudos, o cosas así, o no les parece bien, por ejemplo, que coman, por ejemplo, en Madrid los filipinos, que ellos comían tradicionalmente perros en Luzón, no se les da de comer perro, se les dan gallinas y cerdos. ¿Por qué? Porque comer perro les parece que es muy brutal, sin embargo los americanos les dan perros, los americanos quieren un espectáculo más real, entonces comen perros, y se comen perros, los maten y se los comen, en Madrid no. En Madrid tampoco hay mujeres desnudas, ¿por qué? Porque no se trae, de manera inteligente, no se trae a salvajes, a mujeres salvajes, se trae a cristianas y a musulmanas, que van vestidas.
Entonces, la crítica depende de la exposición y luego de quién esté interesado en decir esa crítica. Los políticos liberales tampoco, por ejemplo. Todo esto de Filipinas lo organizan los políticos liberales. ¿Algún republicano puede decirle alguna cosa? Tampoco, muy pocos. El proyecto colonial es el más importante. Solo gente ya más tarde, en otro tipo de exposiciones, sí que critica el hecho colonial en sí y la forma en la que se presenta. I, puc fer jo una pregunta? Bueno, gràcies. ¿Y los antropólogos, los etnólogos, los etnógrafos? ¿Qué pues, dicen a esto? Claro, para los etnólogos es un chollo. Para la mayor parte de los antropólogos, tener los salvajes en casa es un chollo. ¿Para qué te vas a ir a Sumatra o para qué te vas a ir al Congo belga a buscar a un negrito si lo tienes en casa? Casi todos disfrutan con todo ello, los miden, los estudian, Manuel Antón en Madrid. En algún momento es verdad que algunos antropólogos franceses, la Sociedad Francesa de Antropología, llega un momento en el cual son tantísimas las exposiciones comerciales que las primeras les resultaron interesantes, pero llega un momento en el que ya les parece que es absurdo, que ya no pueden justificarse esas exposiciones comerciales con el argumento de que dan a conocer a antropólogos, que lo dicen ellos, y a la gente de la ciudad, a estos individuos. Y entonces sí reaccionan. En Francia, relativamente pronto, a partir del año 84-85, ya la Sociedad Antropológica Francesa dice que eso es absurdo, que no les sirve de nada, que a ellos, como materia de estudio, no les sirve de nada. Pero otros muchos siguen trabajando con ellos, en la exposición en Sevilla igual, Encantador de la Vida, de medir y remedir. Claro, es que eso es especialmente interesante, ¿no? Hasta qué punto los expertos occidentales y esa disciplina, digamos, que en España está muy incipiente, ¿no? En esos años, pero en otros lugares ya está más desarrollada, ¿no? Se comportan, digamos, como en cierto modo elaborando un discurso que justifica o por lo menos incluso le ve ventajas a este tipo de El principal antropólogo de finales del 19, principios del 20, el principal antropólogo español, que sería quizás Manuel Antón, hace un estudio de todos estos individuos, nos dice cómo habla con ellos, que no se dejan medir bien, que protestan y demás, porque claro, estamos hablando de una antropología esencialmente física, con algún interés por la cultura material, pero poco. Con toda una locura antropométrica, claro, de tomar medidas. Claro, lo básico es medirles y remedirles y se acabó. No hay más. Están casi todos, les parece muy bien. No, tengo tiempo, no os preocupéis. No, tengo tiempo. Espera, que te porten el micrófono. Has comentado, si no he entendido mal, que en las exposiciones coloniales también se pretendía ver el trabajo que hay que hacer, por así decirlo, provocar cierto proceso de perfectibilidad, digamos, de estos seres humanos. Y yo me pregunto si no también se pretendía representar la distancia con los civilizados. Entonces, no, yo creo que imagino que ya habrá una ambigüedad, ¿no? No, la idea no es tanto que se quiera, a lo mejor lo he explicado mal, no es que se quiera presentar la cercanía de estos individuos a nosotros, no se les presenta como individuos cercanos. No, yo no hablaba tanto de la cercanía, sino... Bueno, hay discursos más optimistas, dicen, bueno, a pesar de que hay una distancia, pues con el tiempo se acercarán, digamos, a los patrones culturales de los, entre comillas, civilizados, y hay otros discursos que dicen, bueno, ese proceso tiene limitaciones y estos determinados grupos humanos llegarán hasta aquí. Claro, depende, obviamente. Por ejemplo, en el caso de Filipinas está claro, tenemos cristianos, que ya son cristianos, sí, que han avanzado, musulmanes, que hombres son musulmanes... Y va a ser muy difícil que les convirtamos en cristianos, pero son gente civilizada, con un progreso social económico, con los que debemos colaborar. Y después, ¿qué tenemos? A los primitivos, a los salvajes, a los cigorrotes, que se presentan básicamente como una atracción. Ahí sí que no queda otra, se presentan como una atracción. De hecho, a los ilustrados filipinos, José Rizal, Graciano López Jaena, toda esta gente que o está en la península o está en Filipinas, le parece terrible que Filipinas, su país, se ha presentado en España, supuestamente lo que dicen en la prensa, es lo que dicen ellos, en sus cartas, dicen, les parece horroroso, bueno, lo que hacen es, de alguna manera, decir, bien, es inmoral que se presente a esta gente así, porque son nuestros hermanos, es lo que dicen en la prensa, pero en realidad su discurso no es ese, su discurso privado es horrible que nos presenten a nosotros los filipinos a través de esos salvajes. Entonces, claro, está claro, hay salvajes que no van a salir de su entorno.
y otros que somos nosotros. Entonces, el discurso este de los ilustrados a mí me generó problemas con los historiadores filipinos, porque, claro, cuando vieron que publiqué un par de cosas así, claro, que tú te estás metiendo con los héroes nacionales, les estás acusando de ser hipócritas. Bueno, ya se acabó, ya no me hablaron más. ¿Por qué? Porque tenían un discurso en la prensa, Rizal, Jaena y otros, en las que denunciaban el zoológico humano, sin utilizar esa terminología, pero en realidad su disgusto venía de la mano de que habían presentado a musulmanes y sobre todo a igorrotes que nunca podrían convertirse realmente en hermanos filipinos, no podrían progresar. Ese es el dilema, claro. Es un poco la mirada también de Laureano, ¿no? Que sí, sí, Laureano, claro. Sí, lo que pasa es que, sí, pasa que recurre a la fotografía y es otra historia, pero sí, en realidad sí, pero es un poco eso. En el texto que tiene en la serie, el álbum de fotografías que publica, él escribe un texto también y su mirada es la mirada superior del que tiene cultura y dinero hacia... Claro, podemos pensar que este es lógico, caso que es comprensible, que para ellos ese mundo, pues como el mundo de, no sé, de los americanos, los amerindios, para los americanos son sus salvajes, pero son sus salvajes. Nunca podrán ser otra cosa que sus salvajes. Y aquí tienen sus primitivos, sus negritos, sus kalingas, sus bontocs, sus benguets, sus infugados, y se acabó. Pero lo interesante era ver ese doble discurso, esa especie de doble moral, que es comprensible desde un punto de vista, digamos, del relativismo cultural, pero claro, si presentas eso te genera, como digo, genera problemas porque te presentan como una especie de neocolonialista que estás intentando desmontar el discurso de los independentistas filipinos, y obviamente no era esa mi intención. Ahí la cuestión de la insinuación de la extinción a veces es muy... muy palpable, ¿no? Sí, en, y en los discursos escritos incluso. Es decir, que hay una serie de gente que es civilizable, ¿no? O casi civilizable, como por ejemplo pues los musulmanes, que cometen el error de equivocarse de Dios, pero por lo menos ya están en el camino del monoteísmo y se civilizarán del todo. Pero luego hay otros que lo que pasa es que se les presenta un poco como... Como venga usted a ver a esta gente que se está extinguiendo, sí, ¿no? Eso hace, sobre todo los americanos, tanto con los filipinos como con la gente suya. Lo presentas como gente que se extingue, como el esfuerzo que estamos haciendo, como que estamos tratando con estos salvajes que nos pueden dar un bocado y comernos, y somos capaces, tanto los misioneros como los funcionarios. Y los misioneros, el problema de los católicos, no lo he comentado, es una obsesión tremenda del mundo católico con el martirio, la idea de que el misionero se va a morir, va a dar su sangre, mientras que, por ejemplo, los protestantes generan un discurso diferente en el que son capaces de rentabilizar mucho mejor las exposiciones. Bueno, aquí ya al final en Barcelona se hace de otra manera. Entonces, la idea es de que van a morir, de que van a extinguirse y, por tanto, vamos a ver a esta especie de curiosidad antropológica con la que además nos enfrentamos y somos capaces de domesticarlos de algún modo. Sí, en el caso de algunos como los fueguinos, desgraciadamente, sí, bueno, en fin, el camino fue ese, ¿no? Aunque hay gente que dice que los descendientes es mejor decir que un pueblo ha desaparecido para que nadie reclame lo que pueden haber reclamado los supervivientes de ese pueblo. Si tú dices que todos los australianos aborígenes han muerto, ya no tienes problemas. Pero bueno, yo supongo que los fueguinos no, en eso no han es, quedado. Algún mestizaje puede haber quedado por ahí. La clase terrateniente bueno. argentina es la que ha dado a todo el mundo mundial la mejor manera de exponer lo que es extinguir una población y decir, es que como no hay, es no, nuestro. Nada más. De todas maneras los cazaron, los cazaban sin problema, no, iban a tiros. Molt bé, pues us anuncie que aquest cicle d'objectes perduts de la societat catalana tindrà un tercer i últim, d'ací exactament a un mes, el 23 de març, tindrem a Michael Sapol, l'autor del llibre Traffic of Dead Bodies, vindrà amb nosaltres al col·loqui i en això acabarem el cicle per enguany i esperem que la societat catalana ens torni a donar suport per a poder continuar en objectes perduts i també per a fixar una futura data amb el nostre convidat d'avui per l'altre vessant del seu treball en aquests moments, que és aquesta de les col·leccions anatòmiques i els models anatòmics. Molt bé, moltíssimes gràcies. Luis Ángel, moltes gràcies. I a vosaltres quedeu... La societat catalana fa altres col·loquis d'aquí al 23 de març, però bueno, dintre d'aquest, el 23 de març, us esperem aquí. Moltes gràcies. Gràcies.